comerciantes de Calama y de distintas partes de Chile comenzaron a exponer y vender sus productos este pasado fin de semana en la tradicional Feploa. Una amplia diversidad de productos con la atracción de animales de la zona, además de música altiplánica, son parte de las novedades que puede encontrar. De todo un poco, ya sea burros, llamito, como ustedes pueden ver, igual ahí, campanario, de lo más chiquitito hasta la parte alta, lo más grande. Toconao, a solo 32 kilómetros del volcán Láscar, es el proveedor de la piedra volcánica que trabaja Nelson, quien desde hace 2 años vende sus productos en la Feploa. Por lo menos ayer se vendió todo lo que es esa figurita chica sin problema. Bueno, ha sido bueno el negocio, estamos recién empezando de todas maneras. En el caso de Angélica, ya son 3 años que junto a su marido realizan esculturas en base a una técnica que aún no tiene su nombre definido, pero que sí ha generado gran atracción en el público. Los fines de semana es muy bueno, viernes, sábado y domingo, porque la semana es muy lento. Es lento, además que la firma empezó... Nosotros, este es el 6º año que venimos y la feria generalmente empezaba los viernes en la tarde y ahora empezó el sábado. ¿Y el sábado cómo estuvo? Bueno, no tanto, pero igual es que como a las 7 recién abrieron las puertas. Trabajos hechos en pernos, clavos, tuercas, bolillas y piezas de autos, desde pequeñas figuras hasta este Quijote, que se demoró 2 meses en estar terminado. Porque antes hacía la feria otro señor y era muy buena. Los shows acá eran acá mismo y venía mucho artesano. Después cambiaron, no sé, cambió la administración, me parece, y fueron como 4 años, 3 años que la feria había mucho comercio. Pero si de agricultores se trata, la señora Hilda del sector Lavanda sabe lo que es trabajar la tierra, ya que hace más de 50 años cosecha choclos y dice que está en un periodo de poca siembra. Me fue bien, dando gracias a Dios me fue bien. Porque después de la tarde yo salgo gumita, pastel, choclos cocidos. Por eso la escasez del choclo ha provocado su notorio aumento en el precio, ya que los chicos cuestan 500 pesos y los medianos 1000. Pero la señora Hilda no se queja y cree que ha sido un buen comienzo de Feploa y que fuera de vender sus choclos, aprovecha su cosecha para vender humitas, además del pastel, entre otras preparaciones, para así aprovechar su producto.